Aunque la pandemia del coronavirus llegó a transformar nuestra normalidad, para muchas personas fue una oportunidad de sacar a flote las habilidades que tenía escondidas. Ángel Blanco, junto a su familia, desde hace varios años elabora pan artesanal, pero un día decidió empezar a elaborar pizzas. Fíjense que nosotros empezamos aproximadamente ya unos 4 años. De familia siempre he venido de tradición a hacer el pan artesanal, quesadillas, pan de yema y todo eso. Entonces nosotros, ese era nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, vendiendo el pan artesanal. Luego pues, para el tiempo de la pandemia se dio el caso de que cerraron todos los restaurantes y no habían pizzas. Nosotros empezamos a hacer pizzas, viendo que teníamos bastante de los productos que se necesitan para elaborarla. Y al publicar fotos en las redes sociales, la gente, los clientes empezaron a preguntar si hacíamos pizzas para vender. Entonces tomamos la iniciativa de perfeccionar un poco la receta y todo para poder hacerlas, y así empezamos a hacer para vender lo que son las pizzas. Seguramente más de alguna vez usted ha transitado esta carretera y ha observado este pequeño espacio en el que desde hace 2 meses un grupo de jóvenes emprendedores han iniciado a ofrecer diferentes platillos. Usted deberá hacer una parada y degustar. Trabajamos así casi 2 años buscando lo que era un local. Buscábamos un local para poder tener el negocio hasta que se dio la oportunidad y vimos el espacio aquí. Y junto con Bandesal empezamos a trabajar, a recibir charlas en lo que andábamos buscando el local. Cuando ya se dio la oportunidad, nosotros les hicimos el comentario y nos facilitaron el préstamo para poder comprar todo lo que necesitábamos. Ya compramos todo y empezamos a poner la pizzería acá en este lugar con los permisos correspondientes del alcalde municipal. Y todo el apoyo de la gente, pues el negocio se ha visto bastante apoyado, bastante bueno. Con mucho esfuerzo, paciencia y dedicación, la familia de jóvenes emprendedores logró establecerse en una caseta ubicada en el desvío de San Carlos y asegura han ido experimentando el apoyo de la población, a pesar que están iniciando. Bueno, pues resulta de que la gente a veces venía buscando qué comer, como almuerzos, y viendo de que no habían comedores cerca, entonces tomamos la iniciativa también de poder poner lo que es un comedor. Y así es como hemos comprado la mesa térmica, empezamos a hacer desayunos, almuerzos, y ya tenemos bastante movimiento. Ya hemos terminado todo lo que son los desayunos, el almuerzo ya está en preparación, y pues gracias a Dios se ha visto bastante bueno lo que es el negocio. Son diferentes emprendimientos que han unificado en el lugar para lograr salir adelante y ofrecen una variedad de alimentos que la población que se conduce en la carretera Ruta de Paz puede llegar a deleitar. Tenemos los servicios que son para comer en mesa. La gente puede venir acá en familia, de noche, en las tardes a comer, y pueden comer en mesa. También la gente puede pedir para llevar, muchas veces nos llaman. Las preparamos y las pasan sacando porque está bien accesible, porque está a la orilla de la carretera. Y tenemos el servicio a domicilio, que lo cubrimos bastante. Por mucho tiempo, la caseta ubicada en el desvío de San Carlos parecía estar abandonada, pero ahora la familia Blanco Fuentes la ha transformado en un lugar de emprendimientos y ofrecen pan artesanal, pizzas, desayunos y hasta almuerzos a la población. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.